Buenos días a todos los asistentes en esta conferencia denominada Una aproximación a la erosión por órbita de la superficie del núcleo cometario. Presentaremos los aspectos más fundamentales de este proceso que puede sufrir la superficie del núcleo cometario. El fenómeno cometario lo podemos explicar en esta gráfica. Observemos que a distancias mayores que aproximadamente 40 unidades astronómicas, en la órbita cometaria se halla un objeto constituido por uno o varios fragmentos rocosos inmersos en una envoltura volátil helada, congelada. Pero cuando ese objeto se aproxima al interior del sistema solar, a distancias menores a 40 unidades astronómicas, un leve proceso de sublimación comienza formando una tenue y débil atmósfera o coma cometaria. Precisamente a esas distancias, entre 42, 38 unidades astronómicas, la temperatura de este objeto es aproximadamente 90, 100 grados Kelvin, temperatura a la que los materiales más volátiles que constituyen esta envoltura helada que alberga en su interior fragmentos rocosos comienza a sublimarse. El cometa se dirige hacia el interior del sistema solar, a su punto más cercano al Sol, y en la medida en que va ingresando al sistema solar, otros materiales volátiles que constituyen su estructura comienzan también los procesos de sublimación, hasta que el núcleo cometario está rodeado de una atmósfera que puede tener diámetros entre 10 a 50 millones de kilómetros de diámetro. Y el viento solar será el responsable mediante la transferencia de momentum de empujar, por decirlo así, a las partículas de polvo y a las demás constituyentes hacia el exterior del sistema solar, formando una enorme cola en la que se pueden diferenciar varias estructuras. Por ejemplo, formará una cola de polvo, los campos magnéticos que inducen una dinámica a las estructuras y partículas cargadas y a las estructuras ionizadas, formarán colas iónicas de diversas características. Por ello se habla de las colas de hidrógeno, la cola de sodio y otras colas. El cometa continúa su viaje hacia el interior del sistema solar, pasando por el perihelio y ahora alejándose del sistema solar interior y disminuyendo obviamente su actividad hasta llegar otra vez a una tenue atmósfera y finalmente un objeto sólido desprovisto de esas características que tiene en general el fenómeno cometario. ¿Cuál es la apariencia que va a mostrar un núcleo cometario? ¿Cómo se va a observar un núcleo cometario en los instrumentos, las imágenes tomadas por los instrumentos, en las imágenes tomadas por los telescopios orbitales, por los grandes telescopios y por las sondas que puedan
orientarse a capturar imágenes de este objeto. El aspecto que puede presentar un núcleo cometario es, por ejemplo, como este. Este es el núcleo del cometa Borrelli, un cometa periódico de la familia de Júpiter, que muestra un empobrecimiento de sus materiales volátiles en los polos y aún una significativa capa activa de volátiles sobre la parte central del objeto. Por ejemplo, el cometa Weyl, desprovisto de todas esas propiedades físicas que lo caracterizan como el fenómeno cometario como tal, o sea, el núcleo sólido que ha sido capturado en las imágenes de sondas espaciales, en observaciones in situ, que muestra el núcleo solo con una enorme cantidad de huellas, una caracterización producto de toda su evolución en el sistema solar interior, desde su pertenencia a la familia de Júpiter. Y cada vez que un objeto de estos pasa por el interior del sistema solar, su superficie cambia dramáticamente. Y ese cambio precisamente es el resultado de ese fenómeno físico que denominamos erosión de la superficie del núcleo cometario. En muchas ocasiones, estos núcleos cometarios, por su interacción a cada paso por el sistema solar interior, desaparecen muchas de sus huellas de caracterización, cambia ostensiblemente el aspecto de su superficie, dado que es un objeto que cada vez que pasa por el sistema solar interior, se hace muy significativa la interacción entre el viento solar y su superficie, es decir, su superficie recibe el impacto de fotones en diversas regiones del espectro electromagnético, es decir, recibe el impacto de fotones de diversas energías y recibe el impacto de partículas de alta energía provenientes del Sol y que hacen parte de ese viento solar que interactúa con esta superficie del núcleo cometario y produce cambios en ella, porque le obviamente transfiere en cada uno de esos impactos, esas partículas impactando sobre la superficie del núcleo cometario, elevan la energía interna del sistema, que se puede, digamos, determinar indirectamente en el análisis físico a partir de las observaciones, y normalmente se suele referir a la temperatura, dado que la temperatura es una medida de la energía interna de un sistema. Entonces, este, por ejemplo, el Tempel 1, el famoso cometa Churyumov-Gerasimenko, el 67P, último cometa visitado por una sonda espacial y estudiado con más de una decena de instrumentos científicos que poseía la nave Rosetta y su explorador Philae, que descendió de manera un poco irregular sobre la superficie del cometa, pero se pudieron tomar muchos datos interesantes, copiosamente, imágenes y datos muy interesantes de este objeto. Pero es en general el aspecto que presenta un núcleo cometario lejos del sistema solar interior, en puntos orbitales o en regiones orbitales, en donde la interacción de las ondas electromagnéticas y en conjunto el viento solar, o sea, ondas electromagnéticas más partículas que constituyen el viento solar con su superficie, no produce una elevación significativa de la energía interna del sistema, es decir, el objeto se halla a temperaturas muy bajas y por lo tanto su superficie activa no experimenta sublimación alguna, o si la experimenta es una sublimación muy débil. Es una imagen del mismo cometa
del que estamos hablando, pero ya un cometa que ha ingresado en esa zona donde la interacción entre el viento solar y su superficie es muy significativa. Y entonces la sublimación, dada su irregular estructura, sus cráteres, sus orificios esponjosos a lo largo de su superficie, generan entonces el aparecimiento que observamos en la imagen, que son los correspondientes jets o ráfagas de material sublimado desde la superficie y desde esa topografía irregular de ese objeto que es el núcleo cometario. Podemos observarlo desde otro punto de vista. Vemos entonces que los jets están como bastante bien definidos, pero globalmente es algo que solamente se ha podido observar a través de exploraciones de naves robóticas y exploradores robóticos que han sido lanzados con el propósito de obtener imágenes a unas distancias muy cercanas al núcleo cometario. Aquí observamos, por ejemplo, de las primeras imágenes obtenidas de un cometa mediante el uso de instrumentos en sondas espaciales robóticas que se acercaron al cometa Halley. Y vemos entonces que ya por la enorme sublimación y ya dada la generación de una atmósfera muy significativa, entonces es un poco difícil de observar los jets y ráfagas que aún permanecen y que son los fenómenos que mantienen esa atmósfera cometaria y esa cola generada por la interacción con el viento solar y la atmósfera cometaria. El resumen de este fenómeno lo podemos entonces presentar en esta diapositiva, en la que se observa cómo el núcleo cometario, lejos del sistema solar interior, es simplemente un objeto sólido, constituido por uno o varios fragmentos rocosos inmersos en una enorme envoltura de hielos volátiles, constituidos por agua, monóxido de carbono, dióxido de carbono, amonio, amoníaco y bueno, muchos otros materiales volátiles. Entonces vemos cómo cuando se acerca al sistema solar interior, el cometa genera una coma, una cola o varias, y una vez se aleja del sistema solar interior, nuevamente es simplemente ese núcleo, ese objeto sólido. Entonces, en esta gráfica trataremos de ver cómo mediante la curva de luz, que es un conjunto, una técnica compuesta por tres gráficas, primordialmente la tercera gráfica, la más usual de la curva de luz para deducir parámetros de los fenómenos cometarios, es la gráfica que nosotros tenemos aquí y que es en el eje vertical, tenemos la magnitud heliocéntrica en función del logaritmo de la distancia al Sol. Entonces vemos un cometa que se acerca como un objeto sólido. Y su conducta es una conducta que se puede ajustar a una función lineal. Y el núcleo todo el tiempo se comporta de esta manera para cometas que poseen una curva de luz proporcional. Pero lo mismo no hace su atmósfera una vez surge. Una vez el cometa se halla en esa zona de alta sublimación, que corresponde a una zona de aproximadamente entre 6 y 3 unidades astronómicas del Sol, los procesos de sublimación se generalizan a lo largo de su superficie del núcleo cometaria, y entonces, como decimos coloquialmente en la jerga de la ciencia cometaria, se encienden los procesos de sublimación. Y la atmósfera entonces, observada su magnitud a través de instrumentos desde Tierra o instrumentos orbitales, nos permiten obtener un conjunto
de observaciones, que son los círculos que ustedes ven acá en la gráfica, y ese conjunto de datos nos permite entonces, mediante la técnica de mínimos cuadrados, mediante el análisis de datos y la estadística, ajustar la curva más probable de la conducta de la totalidad del cometa, es decir, incluido núcleo y coma o atmósfera. Cuando el cometa llega al perihelio, pasa por el perihelio y comienzan gradualmente a disminuir esos procesos de sublimación, generalmente no tiene el mismo retorno funcional que ustedes observan en la gráfica, sino que puede tener generalmente dos posibilidades: que tenga un retorno funcional como el que observan en datos supuestos aquí sobre la gráfica, marcados con cruces azules y una curva pintada a mano alzada que indicaría la forma como podemos ajustar la función más probable del retorno funcional de esa totalidad de la magnitud heliocéntrica del núcleo cometario en función del logaritmo de la distancia al Sol, y entonces nosotros podemos tener esta curva de ajuste, pero con esa curva de ajuste, con esa expresión matemática, nosotros podemos interpolar, o sea, encontrar el punto de corte correspondiente de esta curva ya ajustada con el eje horizontal, lo que nos permite entonces encontrar la posición orbital. En concreto, nos permite obtener la distancia del cometa al Sol en el momento en que finalizaron los procesos de sublimación. Lo mismo con la curva ajustada de su llegada al perihelio, o sea, de su comportamiento y de su actividad antes del perihelio. Podemos entonces, con esta expresión matemática, encontrar el punto de corte con el eje horizontal, que es el logaritmo de la distancia al Sol en unidades astronómicas, y encontrar entonces el punto sobre la órbita, o sea, la distancia al Sol, en la que iniciaron los procesos de sublimación y en la que finalizaron los procesos de sublimación. Pero podría ser que el cometa se retorne funcionalmente por una curva de ajuste que resulte de estos datos marcados con X rojas, ¿sí?, donde se ha pintado ahí a mano alzada una curva que podría ser similar a la curva ajustada, ¿sí?, y de la cual nosotros podemos también interpolar el punto de corte con el eje horizontal y poder hallar la distancia a la que finalizaron los procesos de sublimación. Es muy difícil que un cometa se retorne funcionalmente por el mismo camino, de tal manera que si se retorna por la curva en azul, observen que sus procesos de sublimación finalizarán más lejos del Sol que el punto donde se iniciaron los procesos de sublimación. Entonces, esto de esa conducta se puede inferir que el cometa tenía una mayor temperatura antes del perihelio, una mayor temperatura después del perihelio que antes del perihelio. O sea, como quien dice, antes del perihelio el cometa estaba a una menor temperatura, después del perihelio estaba a una mayor temperatura. Por eso sus procesos de sublimación finalizaron mucho más lejos. Pero si la conducta del cometa es esta, entonces observen que el cometa se retorna funcionalmente. El punto que se ha podido determinar es a una distancia menor a la que iniciaron sus procesos de sublimación. O sea, el cometa se encuentra a una menor temperatura después del perihelio que antes. Y esa situación ocurre por muchos fenómenos. Por eso es un evento complejo, porque
En eso interviene la forma como se distribuye el polvo, el porcentaje de polvo, la forma estructural del cometa, el porcentaje de sus componentes de volátiles, la órbita. Existe el modo en que el cometa rota. O sea, es un fenómeno bastante complejo. Entonces, eso quiere decir que un cometa no tiene la misma temperatura antes del perihelio y después del perihelio. Que puede ser que un cometa esté con una mayor temperatura después del perihelio, o puede ser que esté con una menor temperatura después del perihelio. Y entonces eso, ese evento debe ser muy bien analizado para poder determinar cuáles son los causantes de esa elevación o de esa disminución de la temperatura después del perihelio con respecto al paso antes del perihelio. Entonces, pero claro, se puede complementar no solamente con la curva de luz, sino con una curva ya más exigente, no solamente a nivel conceptual, sino matemático, que es la curva de evolución fotométrica y térmica del cometa. Recuerden que cuando dijimos que es alrededor de las 40 unidades astronómicas se empezaba a generar una tenue atmósfera cometaria, porque estaba alrededor de los 94 grados Kelvin, que es el punto de sublimación del dióxido de carbono. Generalmente en muchos cometas, no en todos, la tasa de producción de agua se cruza en ese punto con la tasa de producción de polvo. Lo que quiere decir que cuando se comienza a sublimar el monóxido, el dióxido de carbono, arrastra consigo el polvo y entonces, dependiendo digamos, de la cohesión y el grado de adhesión de ese polvo a la superficie, habrá una mayor o menor producción de polvo. En este caso, por ejemplo, la adhesión del polvo a la envoltura volátil es bastante significativa y por eso entonces el polvo evoluciona con una menor tasa de producción que lo que evoluciona el agua. En la generalidad las curvas se comportan de este modo, pero hay algunos cometas que tal vez tienen una superficie muy joven y entonces el polvo o generalmente casi que igual al agua o en muchas ocasiones puede superarlo, que cuando se trata de una superficie muy polvorienta, por decirlo así. Tenemos otro punto que es el punto de inicio de las actividades a gran escala, o sea, cuando el cometa alcanza prácticamente casi que su máxima atmósfera, su máximo diámetro atmosférico y alcanza sus máximas longitudes de cola y sigue evolucionando para llegar al perihelio y tener una disminución de la atmósfera y una disminución de la cola que se debe fundamentalmente a la intensidad del viento solar en esos puntos. Bueno, entonces, una gráfica ya un poquito más compleja porque estos datos nos van a permitir comparar, confrontar con los datos de la curva de luz para poder entonces establecer cómo se produce esa pérdida de material gradualmente. Y entonces, en la medida en que nosotros tenemos calculado numéricamente la tasa de producción de agua y la tasa de producción de polvo y la tasa de producción de muchos otros materiales, entonces podemos globalmente encontrar cuánto material perdió el cometa en ese paso por el sistema solar interior y después entonces poder empezar a hablar de las consecuencias, los cambios fundamentales que surgieron en la superficie del núcleo cometario como consecuencia de estos fenómenos físicos en su paso por el perihelio, o sea, en su paso por el sistema solar interior. Entonces, consolidando cualitativa y conceptualmente lo que hemos dicho, en esta diapositiva vamos a resumir y en las próximas también vamos a resumir conceptualmente esos fenómenos descritos.
en su paso por el sistema solar interior a distancias heliocéntricas menores a 6 unidades astronómicas, los cometas experimentan un activo y dramático proceso de sublimación de su corteza o envoltura volátil. Generalmente, estos procesos están acompañados de jets cometarios, ráfagas de material cometario, de orbus o explosiones en las que se expulsan fragmentos, también de alta sismicidad y fracturas a lo largo de su topografía volátil. Algunos de estos eventos han sido estudiados utilizando observaciones desde grandes y pequeños telescopios en tierra y verificados con telescopios orbitales y observaciones in situ con naves espaciales. Los grandes telescopios y las sondas robóticas también han permitido descubrir nuevos eventos y profundizar en el conocimiento de este proceso. La pérdida o empobrecimiento gradual de volátiles y material del núcleo cometario se denomina erosión del núcleo cometario. El conjunto de episodios mencionados que constituyen este proceso global a lo largo de su observabilidad se le denomina envejecimiento cometario. Pero hay que anotar aquí que ese proceso de envejecimiento cometario es una línea de investigación activa en estos momentos, desde hace cerca de 3 o 4 décadas, pero también hay que decir que son muy pocos los artículos publicados que contengan un modelamiento riguroso de los procesos de envejecimiento cometario. Es decir, esta línea de investigación, el estudio del envejecimiento cometario, es una línea por explorar. Es una línea de investigación completamente abierta. Es una línea de investigación prácticamente virgen, muy poco explorada. Son muy pocos los artículos publicados sobre este interesante tema. Porque, pues, por supuesto, tienen que ver con modelos conceptuales y matemáticos muy globales. Vamos a presentar aspectos antes de, después de consolidar un poquito más los conceptos, aspectos matemáticos básicos sobre el problema del envejecimiento cometario. El empobrecimiento máximo de su material activo, es decir, el fin de los procesos de sublimación o final de su actividad, lo conduce a su inobservabilidad. O dicho técnicamente hablando, su muerte fotométrica como cometa. Su inobservabilidad. Se ha perdido tanto porcentaje de material volátil, cercano al 100%, que el cometa, si aún se mantiene como un objeto sólido, ya no produce procesos de sublimación significativos y por lo tanto es inobservable. Un cometa puede finalizar su actividad por muerte fotométrica funcionalmente suave, es decir, por una pérdida gradual de sus volátiles, una disminución suave, gradual, hasta que finalmente pierde su más alto porcentaje de volátiles, y por eso lo denominamos muerte fotométrica funcionalmente suave, porque es una curva que muestra que el proceso ocurre de manera lenta y gradual. O puede ocurrir que sea una muerte fotométrica súbita, o sea que, como dice la palabra, de un momento a otro el cometa se torna prácticamente inobservable. ¿Y eso por qué puede ocurrir? Eso puede ocurrir porque los volátiles pueden estar muy estratificados, definidamente estratificados. O sea, esos volátiles están puestos por capas allí.
Entonces, en uno de sus pasos por el perihelio, ha perdido tanto material volátil que se han, por decir así, profundizado las fallas que tienen que ver con su primitiva formación hace 4.500 millones de años o 4.300 millones de años, porque estos objetos se formaron en las postrimerías mismas de la formación del sistema solar. Entonces, ¿qué pasa? Que en uno de sus pasos por el sistema solar, su cohesión ya estaba lo suficientemente debilitada. Sus fallas estaban lo suficientemente profundizadas y sus capas estaban cohesionadas muy débilmente. Entonces, por decirlo así, de manera muy coloquial y muy simple, el cometa sufre como una especie de pérdida por cáscaras, por capas, un descascaramiento de la superficie. Y como es un fenómeno que ocurre violentamente, entonces en un paso por el perihelio la situación puede ser tan violenta que pierde todas esas capas en su paso por el perihelio y el cometa deja de ser observable fotométricamente, aunque siga existiendo un objeto sólido que ya correspondería a un 70 o un 80 o un 60% o 40% de lo que fue ese núcleo cometario. O sea, disminuyó tal el tamaño y ha perdido tanto sus capas volátiles porque estaban estratificadas en su fruto de su primitiva formación, que el cometa muere fotométricamente de manera súbita. O podemos tener una muerte fotométrica catastrófica. O sea, la interacción con el viento solar fue tan profunda, fue tan intensa que el cometa perdió toda su cohesión en las y se profundizaron lo suficientemente todas sus fallas y el cometa terminó fragmentándose catastróficamente, evaporándose rápidamente. Como ejemplo, tenemos el caso del cometa Dyson, que a su paso por el interior del sistema solar, concretamente cuando se acercó al perihelio, concretamente cuando apareció detrás del bloque de las cámaras de los observatorios solares, al otro lado apareció ya fragmentado. Y sus fragmentos se fueron extinguiendo con el tiempo rápidamente y en algo más de una semana ya no teníamos ningún objeto en las cámaras, porque sufrió una muerte fotométrica catastrófica, o sea, una fragmentación total y una extinción total por evaporización, por sublimación de todos sus componentes. Bueno. Entonces, utilizando las ecuaciones de la mecánica de movimiento y balance de energía, se puede aproximar una expresión para la erosión cometaria por órbita. Si tomamos la forma más básica del balance de energía y lo combinamos con las ecuaciones más básicas de la mecánica de movimiento, podemos calcular entonces el espesor de superficie que un cometa puede perder a su paso por el sistema solar interior. A sub B es el albedo de Bond, o sea, la eficiencia con la que la superficie del núcleo cometario refleja radiación electromagnética en el visible. L sub símbolo solar es la luminosidad del Sol. Rho es la densidad del cometa. L es el calor latente de sublimación en función de la temperatura superficial. Esta forma de expresar el calor latente de sublimación surge del hecho de que el modelo está basado en una ecuación de balance de energías aplicado a la superficie del núcleo cometario. G, que es la constante de gravitación universal. M, que es la masa del Sol. A, la excentricidad del cometa, a la el semieje mayor del cometa y E, la excentricidad de la órbita cometaria. Entonces,
Entonces sabemos la luminosidad del sol es 3.9 por 10 a la 26 vatios, G es igual a 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado, kilogramo cuadrado, y la masa solar, que es 5.98 por 10 a la 30 kilogramos. Se lo aplicamos al cometa Encke. Entonces, estos son los parámetros finalmente aceptados después de muchas observaciones, dado que es un cometa con un periodo orbital de 3.3 años, es el cometa que tiene el menor periodo orbital, cada 3.3 años pasa por el perihelio, o sea, cada 3.3 años hace una órbita al Sol, y sus características físicas, que han sido el fruto de muchas observaciones, ha sido el resultado de muchas observaciones a cada paso por el perihelio. Entonces tenemos esas observaciones, las ponemos allí en la ecuación, y con esos parámetros, la erosión de la superficie del núcleo cometario por órbita alcanza 7 metros de espesor. Eso quiere decir que el espesor de la capa que pierde ese cometa cada vez que pasa por su perihelio es en promedio de 7 metros. Y entonces con ello nosotros vamos a ver que, de acuerdo con uno de los pocos artículos publicados sobre este tema, que es el artículo de Ignacio Ferrín y un alumno de él en la época, Gil, la corteza de componentes volátiles con polvo y material cometario disponible para la sublimación desde el análisis que hicieron ellos de las observaciones del cometa Encke es de 170 metros. Entonces ahora, pues claro, podemos entonces estimar el número promedio de órbitas restantes para que se agoten los componentes activos del núcleo cometario. Y si nosotros entonces hacemos ese cálculo, que corresponde a delta R' activo sobre el delta R que pierde por órbita, entonces cada órbita pierde 7 metros de espesor, y el cometa cuenta, el núcleo cometario cuenta con 170 metros, quiere decir que en aproximadamente 24.3 órbitas, el cometa agotará casi todos sus porcentajes de volátiles en su núcleo. Entonces, eso quiere decir que ese cometa, todos estos datos son con observaciones hasta 1980, de tal manera que esas 24.3 por órbita equivaldría entonces a que el cometa Encke en el año 2060 estaría acercándose al fin de su actividad. Esta es una gráfica entonces del envejecimiento del cometa 2P Encke. La magnitud absoluta en función del número de pasos por el perihelio. Entonces hemos aplicado varias técnicas. Multipicos. Mínimos cuadrados. Por diversos ajustes. Y hemos entonces encontrado que en el año 2060 estaría acercándose al fin de su actividad. Bueno, unas referencias mínimas de los artículos que existen. Se ha extraído los artículos más importantes en orden de importancia, el de Ferrín y su alumno Gil en el año 88, el envejecimiento del cometa Halley y Encke, el importantísimo libro publicado por la International Space Science Institute, que es el libro que habla sobre los modelos más importantes
de evolución y actividad de los núcleos cometarios, el artículo de Huygens, que habla sobre, también sobre los procesos y el intento de calcular una edad para el Halley, los modelos de Prialnick, que son muy importantes, Prialnick, Benkoff y Podolak, que son las personas que iniciaron de una manera muy rigurosa los primeros modelos de evolución y actividad del núcleo cometario, y un libro de texto prácticamente, que es el libro de Swami, Física de Cometas. Entonces, muchísimas gracias. Los esperamos entonces en el enlace que proporciona la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos para la sección de preguntas. Muy amables por su asistencia y muchísimas gracias. Y entonces nos reunimos en la sección de preguntas para continuar hablando sobre el tema fundamentados en cada una de las preguntas que ustedes tengan. Muy amables y muchísimas gracias.